Bueno, hoy nos visitan en Villa Carlos Paz Manuel Pérez, presidente de Racing de Córdoba, pero además empresario gastronómico de la villa, con muchos desafíos. Seguramente vamos a tener para hablar muchas cosas interesantes. Gallego, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Víctor? Un gusto. Gracias por recibirme. No, gracias a vos. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando esto de la pandemia, este encierro? Vos que sos un tipo tan dinámico, tan activo, tan ejecutivo, que hoy tengas que estar un poco parado en todo, ¿no? No solamente en tu actividad privada acá en el restaurante, sino también como presidente de Racing. Bueno, una situación difícil. Cuando arrancó esto, todos esperábamos por ahí que fuera más corto, todo este lapso de confinamiento. Y obviamente, después de tener cerradas las empresas durante casi 80 días, bueno, volvimos parcialmente a la normalidad, pero se siente el parate y es difícil, ¿no? Es difícil contrarrestaurar en esta ciudad que vivimos del turismo, Víctor, netamente, sin ninguna actividad de entretenimientos, sin teatros, con los hoteles cerrados, que es muy, muy importante para la afluencia turística. Y la ciudad, vos sabés que está prácticamente sitiada. Nadie entra de otras ciudades. Lo hemos vivido el Día del Padre, ahora el Día del Amigo. Así que bueno, difícil, muy difícil. Poder sostener toda la estructura. ¿Cómo haces para sostenerte tanto tiempo, digamos? Porque uno pensaba, como decís vos, 30 días, 45 días, pero que a poquito iba a haber un poco de apertura, se iban a abrir los negocios, los comercios, que el turismo se iba a reactivar despacito, pero estamos parados y todavía no hay un horizonte claro, digamos. Estamos todos con la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Eso es muy grave, no saber qué va a pasar y no tener una grilla a futuro. No es que hoy estamos mal, pero sabemos que dentro de un trimestre vamos a estar en otra situación. Hay mucha incertidumbre y eso es lo que más daña. Nosotros, una pequeña empresa con 3 locales y con más de 20 empleados, nos cuesta mucho el día a día, como a todos en nuestro rubro. Así que bueno, tratando sobre todo en este momento de sostener el ánimo. Es lo más difícil, tener el ánimo alto, poder venir a trabajar con mucha pasión, con muchas ganas, porque la verdad estamos pasando un invierno que no lo hemos pasado nunca. Y bueno, y en la otra actividad, lo que es la cuestión del fútbol y la actividad de mi Racing, no es muy distinta, ¿no? Con una AFA que todavía no ha dado ciencia cierta, protocolo, ni cuándo podemos volver a entrenar, ni cuándo podemos volver a jugar un campeonato oficial. Esperando todos los días realmente esa información, porque lo hablamos con otros dirigentes. Lo he hablado con Andrés Fassi y con otros presidentes de la categoría nuestra y de Córdoba, y todos esperando esto, ¿no? Información oficial de parte de AFA para volver a la actividad, ¿no? Porque tenemos los clubes cerrados con todo el daño que eso significa. Manuel, todos sabemos que el fútbol genera muchos recursos, mucho trabajo, y en casi todo el mundo hoy ya está activo, inclusive países que la pandemia lo ha arrasado, el caso de Italia, el caso de Francia, el mismo caso de Brasil. Sin embargo, hoy el fútbol está activo, con protocolos, por supuesto. ¿Por qué en Argentina está tardando tanto? Bueno, eso que decís vos es lo que se habla a menudo con los dirigentes del fútbol. Vemos que el sentido común es lo primero que falta en la mesa, porque lo que bien decís vos, Inglaterra, España, podemos hablar de Brasil, con quien te quieras comparar. La vida sigue, la vida continúa. No podés tener parado todo en pos de que pase la pandemia, porque evidentemente el virus no es sencillo controlarlo y la vacuna, todos coinciden, que no va a estar en menos de varios meses. Entonces, ¿qué pensamos? Decir, bueno, que vuelvan a entrenar, que fue un poco lo que planteamos nosotros, como lo plantean la mayoría de los dirigentes que vos podés escuchar, que cada uno entrene en su predio, de grupos, claro, igual que se ha hecho en España, en Italia, de grupos pequeños, de 4 o 6 jugadores, y que se vuelva a jugar en septiembre, que es una fecha tentativa que se habló ya en primavera, porque la vida sigue. Entonces no podemos tener parado todo en pos de que podamos superar definitivamente el virus. Yo creo que hay que aprender a convivir con él, y creo que hasta acá Argentina lo ha manejado bastante bien, pero no podemos tener más parada la industria del fútbol, que mueve muchísimo y que vive muchas familias. Hoy tenemos muchas familia a la vera del camino, lo vemos en nuestro club, que no tenemos actividad ni en inferiores, ni en las categorías superiores, y bueno, hay mucha gente que vive del fútbol y hoy no puede trabajar, ¿no? Y aparte, Gallego, es contención. ¿Cuántos pibes de inferiores hoy
están ahí en incertidumbre de no hacer nada. Uno a lo mejor tiene la posibilidad de estar en, no sé, en una casa donde puede tener un pequeño patio, donde pueden recrearse, donde pueden correr un poquito, pero hay chicos que viven en zonas, digamos, que es muy complicado, no solamente en Córdoba, a nivel nacional, que viven en departamentos, que no pueden salir a correr, que no pueden hacer actividades, con todo lo que eso significa para el tema de salud mental, ¿no? Tantos pibes, tantos jóvenes, chicos que hoy sé yo que estaban a un paso de llegar a primera división y que han quedado truncada su carrera porque se tenía que, o seguimos jugando al fútbol, o nos dedicamos a laburar, o nos dedicamos a qué, porque no saben cómo generar recursos, entonces tienen que postergar una cosa para hacer la otra. Y hoy, el tema del fútbol, estar parado, los chicos eligen otro camino. Algunos el camino del laburo, que de repente no está mal, pero pierden esa posibilidad. Que no abunda tampoco. Que no abunda tampoco. Otros que, bueno, que no sabemos en qué lugar, viste, porque la calle también está muy jodida, está complicado. Entonces, el tema de la contención para los pibes, para los jóvenes, es muy, muy, muy difícil de sostener, digamos, en el tiempo, 150 días sin actividades. ¿Cómo haces vos con tus chicos inferiores, por ejemplo? ¿Cómo están los chicos inferiores de Racing? Y bueno, hablando del caso tuyo. Es como decís vos, obviamente, trabajando como hacen todos los clubes, Víctor, por vida. Sí, de pero tiene un límite eso. Puede hacerlo 30, 40 días. Exacto. Los chicos están podridos. Los chicos no quieren más eso. Pero aparte, otra cuestión, lo que bien decís vos, en un país que ya tiene más del 40% de pobres, que hay una gran desasistencia del Estado, los clubes cumplen con esa función de la contención, sobre todo en Córdoba Capital. Entonces, es muy importante que vuelvan a la actividad deportiva, no solamente los clubes de fútbol. Nosotros tenemos actividad en el club de básquet, tenemos básquet, tenemos vóley, tenemos handball, tenemos hockey, actividades que, bueno, pudimos sumar nosotros. Y obviamente es necesario que los clubes se abran para darle la contención, como bien decís vos, un montón de pibes en las escuelitas de fútbol. Entonces eso es inmediato para agosto. Yo creo que no se puede dilatar más. Es un gran daño a la sociedad. Y después la convivencia, ¿no? Como bien dijiste, gente que vive en pequeñas casitas o en departamentos y tiene los chicos todo el día en la casa, que encima no van a la escuela, no hacen deporte. Entonces es muy importante que los clubes puedan abrir para la sociedad, para contener. Hoy te das cuenta, caminás la calle y te das cuenta que la sociedad está viviendo con mucha pena. Vos ves la gente con tristeza, vos ves la gente triste. Y se ve porque realmente la pandemia existe, la mandó Dios, la mandó el universo, lo que sea, pero la cuarentena se ha prorrogado. Demasiado. Entonces, si vamos a hablar con un poquito de sentido común, creo que hay que abrir, hay que liberar con los protocolos que correspondan y volver a la normalidad, que es lo que pedimos todos, ¿no? Que es lo que pide la sociedad, volver a la normalidad. Yo creo que llega un punto que pasa a ser peor el remedio que la enfermedad. Y en este caso, lamentablemente, hay mucha gente que hoy, más allá del coronavirus y esta pandemia, el COVID-19, está sufriendo otros trastornos. Temas depresivos, bueno, pánicos, infartos, suicidios. O sea que hay que poner un poco todo en la balanza, sí, ¿no? Sí, sí. No todo sí. Para un lado, sino no, pero que llegue un equilibrio. Aparte del equilibrio que bien decís vos, también, tanto que miramos a Europa, que cuando se comenzó a conocer este virus, no, miramos Italia y España todos los días, bueno, también copiar de ellos, que ellos han seguido para adelante y le han metido la cara a esto, y siguen para adelante. Y hoy tenés por ahí algunos rebrotes en España o en algunos otros países. Pero bueno, controlados. Pero siguen con una vida más normal, tratando de también sostener toda la actividad, porque no se puede sostener un país prácticamente la mitad cerrado, ¿no? Lo estamos viviendo acá en nuestra ciudad, ¿no? Sí. Así que bueno, con esa ilusión de volver a la normalidad, es que uno sale todos los días a sostener el ánimo, que veo que es lo más difícil, lo vemos en nuestra gente que viene a trabajar, en nuestros colegas. Ayer lo veíamos estando en el club con nuestro cuerpo técnico, ¿no? La gente está muy decaída de ánimo porque obviamente no hay una certeza de un montón de cosas. Bien, Manuel, mira, vamos a ir a un corte y en el segundo bloque me contás cómo, porque siempre tuve esa duda, ¿cómo llegaste a Racing, vos de Carlos Paz? ¿Por qué querés tanto a Racing? Yo me acuerdo cuando éramos chicos y compañeros de colegio ahí en La Salle, siempre ibas con la camiseta de Racing, siempre fuiste muy fanático de Racing. Jugamos en las inferiores también. Pero no, siempre dije, ¿cómo? ¿De Carlos Paz, Racing? ¿Por qué ese amor? ¿Será el papá, el abuelo? ¿Quién lo llevó a la cancha? ¿Cómo se enamoró de Racing? ¿Me lo contás en el próximo bloque? ¿Cómo no, Víctor? Dale. Vamos a un corte. ¿Cómo transitaremos esta etapa de flexibilización en Villa Carlos Paz?
Es responsabilidad de todos seguir cuidándonos para cuidar a otros. Te brindamos algunas recomendaciones para salir de casa. Respeta el distanciamiento social. Procura mantener una distancia de 2 metros cuando estés en contacto con otras personas. Forme fila o acudas a espacios con mayor cantidad de personas. No olvides usar todo el tiempo tu tapabocas y de modo correcto, ya que en nuestra ciudad es obligatorio. Es importante que tengas precaución al quitarte el tapabocas de tu cara. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Cuando vuelvas a tu casa, no olvides higienizar tus zapatos, limpiar los pisos con lavandina y pulverizar con alcohol y agua los objetos personales. Y lavarse las manos es la principal medida de prevención y la primera tarea que tenés que hacer al entrar a tu casa. Recuerda repetir esta acción varias veces en el día, de acuerdo a tus actividades y objetos que manipules. Lo mejor es que nos quedemos en casa, salgamos solo si es necesario y evitemos las reuniones y contactos sociales. Si tenés síntomas como tos, fiebre, dolor de garganta o dificultad respiratoria, comunícate al 0800-122-1444. Que elegir, el vértigo o la calma, los amigos o la familia. ¿Por qué tener que elegir cuando podés tenerlo todo? Elegí mil lugares en un lugar. Segundo bloque, seguimos con Manuel Pérez, empresario de Villa Carlos Paz, pero además presidente de Racing de Córdoba. Contame, Gallego, lo hablábamos en el primer bloque, ¿cómo llegaste a Racing? ¿Cómo te enamoraste de Racing? Siempre fue una duda la que tuve, siempre me pregunté, ¿cómo puede ser de Carlos Paz que se enamore y viviste en Córdoba? Pues íbamos a la Salle, o sea que, pero también sé que viajabas, sí. Unos años viajaba de Carlos Paz al colegio, así, ¿cómo te enamoraste de Racing? Yo, bueno, obviamente... toda mi infancia la hice en Residencial América. Ajá, bien. Un barrio ahí pegado a la 13, seccional 13. Es una zona muy de influencia de Racing y de Instituto, digamos. Pero más allá de vivir también en el Marqués de Sobremonte y en Córdoba, siempre en la capital. Pero tuviste en el medio entre Instituto y Racing, entonces. Sí, pero la familia de mi madre, todos de Racing. Mi papá vino de España con 18 años, así que cero fútbol. Mi madre, mi tío, el hermano de mi mamá, mi padrino, bueno, me empezó a llevar a la cancha de chico, mamé todo ese Racing del 78, 79, el 80. Pintando muy lento, y el 80, bueno, explotó. Y bueno, y la verdad que bueno, fue el que me metió esta pasión en las venas, ¿no? Uh-huh. De llevarlo a ver a Racing todos los domingos, en aquella Liga de Córdoba, que se veía todos los domingos en la cancha de Lavalle, Peñarol, en cualquier cancha de Córdoba. Y después ver el gran Racing que enamoró a todos los amantes del fútbol en Córdoba. Qué y en el equipo, país. ¿No? Así que bueno, después bueno, tuve la suerte de jugar algunos años ahí en inferiores. Que, ¿quién te llevó, René? ¿Barreta? ¿Te acuerdas que estaba él, el René era un poco? Sí, primero Félix, no, y después más. Me llevó un jugador de fútbol de primera. Ajá. Así que bueno, quedé, tuve la suerte de vestir los colores al menos en inferiores, que ahí compartimos algunos días cuando vos todavía estabas en el club también. Y nada, la pasión por el club muy de chico, ¿no? Y haber vivido los mejores momentos de Racing, de su historia, de un fútbol exquisito.
¿Y ahí cómo pensaste en ser dirigente de Racing, de llegar y a colaborar un poquito con Racing, sumar desde tu lugar? Y como todo, cuando vamos pasando en años, siempre uno empieza a vivir para otros, ¿no? En la familia, para los hijos, y para alguna pasión. La pasión mía es el fútbol, y dije, bueno, voy a poner mi granito en el club y dar una mano de donde se podía. Y bueno, siempre me he acercado, he estado serme cerca, y bueno, tuve la posibilidad de acompañar una comisión directiva allá en el 2000. Y bueno, siempre estuve en la vida política a partir de ahí, colaborando de adentro, de afuera, donde me tocara. Y bueno, en el 2002 me quedé unos meses como presidente, eventualmente en la renuncia de casi toda una comisión directiva. En aquel momento estaba De la Rúa, también un momento muy complicado del país. Y siempre seguí ligado al club, participé de todas las elecciones. Algunas me tocó perder, otras me tocó ganar, como esta última. Y bueno, siempre tratando de ayudar al club desde mi visión, ¿no? De volver a tener un Racing grande, un Racing de Córdoba, un Racing de todos. Racing es muy grande para estar en la situación que está, en una categoría complicada. Pero más allá de la categoría, que como hombre del fútbol que sos, sabes que en el fútbol se gana y se pierde. Sí, desde ordenar el club, ordenarlo. Eso te iba a preguntar, porque la verdad que hemos visto que has trabajado mucho en la parte institucional, con el tema del colegio, con la escuela para los pibes, la pensión. Vemos que el predio, el otro día veía imágenes, la cancha número uno está en un espectáculo ya, a un gran nivel. O sea que la misma cancha, uno lo ve el sembrado, toda pintada, está nueva. O sea, es un trabajo interesante. Así es, un poco la idea esa que tenemos con la comisión directiva, y la mayoría somos amigos y tenemos esa idea, esa visión de sanear el club, que vaya creciendo. La estructura de la institución cuando llegamos estaba bastante deteriorada, tanto en la escuela, ¿no? Tenemos una escuela muy importante, vos lo conocés, tenemos los tres niveles, el jardín, primaria y secundaria. Y bueno, obviamente es una tarea muy difícil, más en estos tiempos, ¿no? Ni hablar. El 2018-19 fueron años complicados, este año que estamos pasando, ni hablar, pero siempre administrando de la manera que nos enseñaron en nuestra casa, ¿no? Con mucha austeridad, con mucho criterio, y bueno, de esa manera podemos siempre ir haciéndole algo al club, mejorándolo en su estructura y saneándolo, que es lo más importante, ¿no? Esa tarea tan difícil que se valora poco, ¿no? Porque, como decía un dirigente del fútbol, no, nunca se vio un tesorero dando la vuelta olímpica con el libro de actas, claro, cuando el club paga sus deudas. Pero en definitiva tenemos esa visión. Para que el club crezca lo tenemos que ordenar. Bien. ¿No? Esa es nuestra... ¿Cuántos chicos tienen en la escuelita? En la escuela tenemos 800 alumnos. Jardín, primaria y secundaria, 820. Muy bien. Tenemos una comunidad educativa muy buena, muy bien. Muy identificado con la institución. Mucha gente no sabe que Racing tiene escuela, es bueno que la gente se entere. Es así, a veces cuando uno habla hay gente que no sabe. Pero siempre se habla puntualmente del fútbol, del deporte, pero también atrae todo esto, hay muchas familias, mucha gente, en este caso, bueno, lo institucional, como te decíamos, como hablábamos al principio, el tema de Racing educativo, el tema de Racing que enseña a los chicos no solamente el tema del fútbol, sino también diferentes actividades, o sea que está bueno que la gente lo sepa, ¿no? En la seccional, más de 800 pibes. En la seccional 13, obviamente, una barriada muy popular, barrio Pueyrredón, barrio Talleres, Joffre. La misma Nueva Italia. Toda esa barriada tan importante, obviamente Racing con su escuela, que ya lleva más de 40 años, Víctor, años, ha sido pionera en lo que es también la educación, ¿no? Uh-huh. Por eso el arraigo muy fuerte y muy popular de Racing, ¿no? En Córdoba Capital. ¿Para qué está Racing en lo deportivo, Gallego? ¿Cuáles son las aspiraciones tuyas como presidente, de los dirigentes, de los jugadores? Deportivo estamos para ascender. Bien. Estamos en la obligación de hacerlo. Obligación por partida doble, porque entendemos que Racing tiene que estar una categoría o dos más arriba. Como hincha, obviamente, también lo queremos, y como dirigente sabemos que tenemos el club más grande de la categoría por lejos. Sí. Nos toca jugar. De hecho, estábamos jugando cuando llegó la pandemia y no, pero aparte primero. El estadio lleno. Yo tuve la oportunidad de ver todos los partidos de la primera fase. Y a estadio lleno, Racing, la gente, la convocatoria que tiene, impresionante. Impresionante, sí, la verdad que la gente es muy fiel, acompaña. Y bueno, y nos toca ir de visitante y vemos contra clubes que jugamos que realmente la diferencia en estructura es enorme. Hoy no ganás con la historia, pero también
si ponemos la historia en la mesa, somos lejos el club más grande de la categoría. Y todos le quieren ganar a Racing en la categoría. Y todos quieren jugar y ganar a Racing. Entonces, la verdad que tenemos la necesidad de llevarlo a una categoría más arriba, como mínimo. Y estamos para eso, ¿no? Estamos para ascender. Tenemos la mejor plantilla del torneo. Creo que no me cabe duda que vamos a poder volver a armar la misma plantilla cuando AFA así lo decida y podamos volver a jugar. Tenemos la esperanza que sea ahora, cerca en septiembre o octubre. ¿Qué pasó con estos partidos que jugaron? ¿Que venían puntero, que terminó puntero Racing? ¿Qué pasa? ¿Se tiró todo para atrás? Se tiró todo para atrás, se suspende. Llevábamos 7 partidos, habíamos ganado 6 y empatado 1. ¿Pero qué? O sea que todos los partidos que se jugaron se vuelven a jugar. No, se hace torneo nuevo. Ah, empieza todo de nuevo. Todo de cero. Arranca todo de cero y lo que se hizo no vale nada y arrancamos de vuelta. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Ya está decidido eso? ¿Ya está...? Es lo que informó la Asociación del Fútbol Argentino, ¿no? Fecha, pero no hay ninguna fecha. O sea, había fecha tentativa el 13 de septiembre. Pero vos viste que todo puede cambiar. ¿El 13 de septiembre arrancar ya con el torneo? ¿Y la preparación? ¿Y la previa? ¿Cómo hace para entrenar? Por eso te digo, ¿cómo entrena hoy Racing, la primera, el plantel superior? Y como entrena Talleres, Belgrano, Instituto. Por su cuenta, no se puede ir ni al predio de cada club, ni a su estadio, porque no hay protocolos, no hay autorización de parte del COE. Bien. Ustedes están jugando el Federal B. Así es. Que son todos equipos de Córdoba y la región. Y del país. Primera etapa. Y del país, de todo lo que es el interior. Bien. ¿Cuántos equipos participan en el total? Van a seguir participando 98 equipos. Bien, 100 equipos. Ajá. Bien. Y ahí tiene un solo, digamos... Cuatro ascensos. Ajá. Cuatro ascensos, uno por zona. Digamos, zona norte, zona centro, zona sur y un reclasificatorio más. Bien, directo, ascenso directo. Ascenso directo. Y van a jugar al Federal A. Al Federal A, exactamente. ¿Y en qué tiempo se juega el Federal B? Por ejemplo, arranca el 13 de septiembre. Y termina en diciembre. O sea que en diciembre sabemos si Racing está en el Federal A. Claro, es un torneo de 100 días. Va a ser corto porque, obviamente... van a jugar los 98 equipos que estaban jugando a la hora de suspensión del torneo por la pandemia. Bien. El torneo arrancó con 160 equipos, Víctor. O sea que, digamos, ese mes que se jugó mes y medio, los clubes que quedaron afuera no vuelven a participar. Está. Bueno, Manuel, estamos cerrando el programa. La verdad, muy interesante la nota. ¿Algún mensaje a la gente de Racing, a la comunidad racinguista, a los deportistas? Vos como dirigente, seguramente te reunís con muchos dirigentes, me has dicho al principio del programa que estás reunido con el Zorro Fassi, que te reunís con todos, con la gente de AFA inclusive. ¿Las expectativas reales serían que para septiembre empiecen ya más o menos con los protocolos a activarse el fútbol? Entonces, ese mensaje le damos por lo menos de ilusión de los pibes, que sepan que dentro de 40, 50 días ya van a poder estar jugando. Sí, la ilusión que tenemos todos, ¿no? Los del mundo del fútbol, que no septiembre, que podamos volver a abrir los clubes en agosto. Bien. Que es un poco la idea que hay desde AFA, la primera semana de agosto, la idea es esa, y que bueno, obviamente que sigan entrenando a los chicos de la manera que pueden, que se sigan cuidando, que lo más lindo que hay es hacer deporte y es jugar al fútbol, obviamente, pero cualquier deporte, que se cuiden, que todos estamos trabajando desde donde nos toca para volver a la normalidad, ¿no? Pero en definitiva los que deciden son las autoridades sanitarias de la nación. Y la gente del COE, en Córdoba al menos. Entonces, creemos que en agosto vamos a poder tener algo más normal, como que los clubes podamos abrir con sus protocolos y podamos abrir para todas las actividades, no solamente para el fútbol. Bien, Gallego, y esperemos que Racing vuelva a ser el Racing que todos queremos. Ese Racing cuando íbamos nosotros, el 82, 83, un Racing campeón, un Racing que llegó a jugar una final importante, un nacional. Un Racing con jugadores estrella que llegaron a jugar en equipos importantes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y creo que Racing se lo merece, por lo que es institucionalmente, por lo que es como estructura, por lo que es como equipo. Siempre estuvo peleando lugares, inclusive con Talleres, con Belgrano y con Instituto. Siempre hablamos de los cuatro más grandes de Córdoba. Así es. Entonces me parece que Racing merece un lugar entre los grandes y creo que, bueno, de la mano de Manuel Pérez puede llegar. Así que desde nuestro lugar te apoyamos, acompañamos a Racing, lo llevamos también un poco en el sentimiento porque nos hemos criado en Racing, así que tenemos muchos amigos, muchos exjugadores que todos quieren el bien para Racing. Así que, bueno, Gallego, tirarte toda la mejor energía y ojalá que Racing esté en el lugar que tiene que estar. Te agradezco, Víctor, y bueno, para eso trabajamos, ¿no?, en el día a día, para devolverle un poco la alegría a la gente, a todo el pueblo racinguista, a nuestras familias y a nosotros mismos, ¿no?, que es nuestra pasión. Y bueno, y dejar un granito de arena en el club, y para eso vamos a seguir dejando hasta la última gota de sudor
para cumplir ese sueño, ¿no? Llevar a Racing de Córdoba a lo más alto. Gracias, Manuel. Gracias.